Como todos sabemos, en la escuela hay diferentes tipos de compañeros. Y casualmente en Soba también hay diferentes tipos de personaje. A lo cual me pregunté, ¿por qué las ballenas van llenas? No, en realidad no. Chistes malos no, Vader, por favor. En realidad me pregunté, ¿y si los personajes de Soba fueran a la escuela, quiénes serían? Y empezamos por el director de la escuela. Toda escuela tiene que tener un director. Por lo menos en la mía, yo dejaría que Bruce fuera el director de la escuela. Sí, señor, tiene personalidad, tiene presencia. Seguramente Bruce sería el director de la escuela. Y por supuesto, Buck sería directamente el profesor. O sea, aquí no tengo dudas que Buck sería el profesor, ese regañón, así como que todo el tiempo te está llamando la atención. Y luego tenemos a la señora o al señor de la limpieza, que en este caso sería Eller y Donna. Que por lo general les ves desde lejos y dices, uy, me va a regañar. Pero luego son personas súper amables, súper humildes. Son las personas por lo general más sabias, te dan consejos, te dicen. Yo cuando era joven, chico, jugaba a las canicas, jugaba fútbol, pero hoy en día la sociedad se está perdiendo. Y luego tenemos la parte de atrás, compañeros. ¿Quién se sentaba en la última parte? Pues en la última parte, aquí seguramente se sentaría Larry con su mejor amigo, que sería Finn, y también sería Jade. Y estos tres de atrás son los típicos revoltosos que están haciendo bromas, están jugando, o sea, no se callan, el profesor les manda a callar todo el tiempo. Estos tres son insoportables en la clase. Y luego, si vamos de atrás hacia adelante, encontramos a los facheros. ¿Quiénes son esos facheros? Los típicos que siempre van vestidos a la moda, siempre tienen lo último. Pues en este caso sería Yara y Milo. Serían como, mira, me voy vestido a la última moda de Europa y tengo el iPhone 15. Oye, pero el iPhone 15 no ha salido, pues no me importa, ya lo tengo. Y también tendríamos a los deportistas. ¿Quién no tiene deportistas en clase? Pues aquí sería Tony y Pepper. Y luego tenemos al amargado. Siempre hay uno en clase que no le gusta que le hagan bromas, que está todo el tiempo serio. Pues este sería sin duda alguna Steve. Y luego tenemos al que está en la batalla de gallos, ese que va de rapero, que escucha todo, que se ve todas las batallas de gallo. Pues aquí tenemos a Chelly. Y resulta que luego estamos en la clase y al profesor se le olvida la tarea. Y siempre hay uno que dice, oye, profesor, ¿y la tarea no la va a revisar? Y por supuesto que sería Betsy. Y Lizzie sería su mejor amiga. Es como que Lizzie es su mejor amiga porque sabe que Betsy trae las tareas. Y si es su mejor amiga, se puede copiar y así también saca buenas notas. Y en toda clase tenemos primero y segundo puesto en notas, que compiten todo el tiempo. Y lo más interesante es que ni siquiera estudian. O sea, tú no te lo explicas cómo es que van de bien y ni siquiera cogen un cuaderno para estudiar. Y por supuesto sería Nix. O sea, sería la típica estudiante que hace todo muy bien, que a la profesora le encanta cómo estudia y realmente no estudia. Y luego está Molly, que está intentando, es como que sigue los pasos de Nix pero no puede, pero bueno, se acerca siempre. Luego tendríamos al típico estudiante que siempre trae comida, que trae los mejores postres, las mejores meriendas, sería por supuesto el panda Manolito. Y luego tenemos al compañero fantasma, ese que al final de año de repente lo nombran y tú dices, pero este estudiaba conmigo. Y por supuesto que sería Fuzzy. Y atención, esta sería la primera parte. Si este video tiene mucho apoyo, muchos likes, traigo la segunda parte este mismo mes. Así que nada, chicos, si te ha gustado, dejadme en los comentarios qué es lo que más te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo.